¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Y vamos a comenzar el programa con un capítulo más de lo que ha sido esta Agroactiva 2015, con muchísimas novedades en lo tecnológico y, por supuesto, también en avances para el sector productivo. Nos vamos a asomar a las novedades presentadas por la firma PLA, una fábrica santafesina que está ubicada en Las Rosas, provincia de Santa Fe, y que llegó casi jugando de local a muy pocos kilómetros allí de Monje, provincia de Santa Fe, con una apuesta muy fuerte realmente. Lo último en materia de sembradoras, también en aplicadores y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la nueva línea de fertilizadoras. Pudimos hablar con José Morena, quien es el responsable de marketing de la empresa PLA, quien nos pudo resumir lo que llevaron a Monje, provincia de Santa Fe, todo lo que tiene que ver con la inquietud de la empresa en cuanto a producir siempre nuevo tipo de maquinarias y llegar con la última tecnología y, por supuesto, la puesta a la venta en años realmente difíciles. Por eso, esta nota es realmente interesante y nos sirve para asomarnos a las principales novedades de PLA en materia de maquinaria. Aquí la nota. Ya te agradezco que nos estén acompañando y, como comentabas vos, la empresa decidió a partir de marzo salir a hacer una gira por todo el país. Comenzamos en Charata, fuimos recorriendo el Nova Enea. Antes de Agroactiva hicimos una parte de Córdoba donde estuvimos en Jesús María. Y bueno, la idea es mostrar a campo las grandes novedades que tenemos tanto en materia de fertilización, siembra y pulverización, y que el cliente compruebe personalmente el uso de las máquinas. Y bueno, nos está yendo muy bien, porque entendemos que es la mejor manera de mostrar un producto, digamos, que el cliente, por lo menos en una experiencia personal, puedan comprobar de por qué PLA es líder en pulverización, por qué queremos ser líderes en siembra y en fertilización, con un producto innovador que hemos ganado gran cantidad de premios el año pasado, con un concepto de fertilización totalmente diferente a la fertilización tradicional a través del concepto de aplicación neumática. Y bueno, digamos, demostrando de por qué PLA innova y también poniéndonos en contacto con los clientes para que nos acerquen cosas positivas y también las críticas sobre las cuales necesitamos seguir mejorando. En la reunión de Jesús María, los técnicos de PLA nos decían: estamos en permanente contacto con el productor para saber cuáles son los requerimientos, qué tecnologías incorporar. Se han incorporado elementos tecnológicos que hacen que la maquinaria esté cada vez más fácil para el productor, sea más sencilla, no cueste tanto trabajo. Y sí, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, hoy en pulverización, PLA es la primera empresa a nivel de Sudamérica que cuenta con máquinas con transmisiones automáticas. Recientemente lanzamos máquinas con transmisiones Power Shift. De hecho, la máquina que estuvo en Jesús María y que nos está dando grandes satisfacciones es un producto, digamos, con una tecnología conocida en la industria del tractor, pero desconocida totalmente en lo que es la pulverización. Y de alguna manera lo que hacemos es eso, traer tecnología útil. Ni que hablar todo lo que venimos haciendo en siembra, donde la máquina que han visto nuestros clientes en Jesús María, que en definitiva es un modelo de máquina porque uno no puede llevar todos los productos disponibles, pero englobamos en una máquina de granos gruesos todas las innovaciones sobre las cuales fuimos trabajando, tanto en materia de seguridad del operador, mantenimiento, control de profundidad de siembra, todos conceptos que en definitiva lo que hacen es mostrar por qué la empresa mira el mercado y se proyecta hacia el futuro. Pensando en lo que viene, porque hay que seguir invirtiendo en tecnología, hay que seguir pensando en qué se le ofrece al productor, ¿ya se puede ir adelantando lo que se viene o hacia dónde apunta la tecnología de PLA? ¿Dónde está el desvelo de ustedes por tratar de captar ese mercado en los productores, ofreciéndoles obviamente esta gama de maquinarias y servicios?
digamos, en las tres líneas que acabamos de mencionar, el gran desafío es seguir buscando la mayor cantidad de aplicaciones, digamos, no solo en la agricultura tradicional, sino en lo que respecta a economías regionales. Seguimos trabajando en que ese producto sea un producto cada vez más global, o sea, es un producto que se vende acá, se vende en Uruguay, se vende en Paraguay, en Bolivia, en Estados Unidos, digamos, en Europa del Este. Ese es el gran desafío. Seguramente este año todas las innovaciones que fuimos presentando, ahora estamos haciendo un stop en el sentido de que se conozca todo eso, estamos trabajando en proyectos del año que viene, pero apuntando hacia eso, ¿no? De las tres líneas que te acabo de mencionar, ¿cómo hacemos de que esas líneas sirvan para todos los mercados de nuestro país y del comercio exterior? Ese es el gran desafío. Y, por supuesto, trabajando fuerte también en la otra parte del negocio, que es cómo hacemos para que los repuestos estén disponibles, la posventa, digamos, y en un concepto integral, en donde, por supuesto, trabajamos con CEFAR, con toda la gente de Jesús María y con todos los puntos de ventas. Ese es el gran desafío, digamos. Y lo que sí observamos como algo importante para que los clientes vayan analizando, hoy PLA es una de las pocas empresas que está, tal vez la única, trabajando muy fuertemente en todo lo que es control de malezas o aplicación selectiva. De hecho, entre el lunes y el martes hemos reunido a la fuerza de ventas que está presente aquí en Agroactiva, donde CEFAR también nos acompañó. Y bueno, estamos metiéndonos de lleno cómo hacemos de que esa tecnología que hoy está disponible en nuestro país a través de dos importantes proveedores, hacer que la pulverizadora PLA maximice el uso de ese tipo de equipamiento costoso, pero que está demostrando que hoy genera, por ejemplo, lo que es aplicación de barbecho, que es la aplicación de ese tipo de tecnología, está generando entre el 70 y 80% de ahorro de producto, con lo cual en todo lo que es NOA y NEA se ha impuesto de manera impresionante y ya tenemos clientes de Córdoba también que están adquiriendo esa tecnología, así que ese es el otro gran desafío, que la empresa va a seguir innovando, invirtiendo conjuntamente con los proveedores, porque en la medida que el equipo esté bien relacionado, la tecnología disponible a través de estos dos proveedores y PLA en sus pulverizadoras, por supuesto los clientes van a tener una herramienta innovadora para lo que es nuestro país y conjuntamente con Australia, uno de los pocos mercados que se está imponiendo de una manera realmente sorprendente. Bueno, lo último, casualmente para dar a conocer toda esta tecnología, ¿va a continuar el Power PLA Tour? Sí, a partir del 22 ya tenemos 20, aproximadamente entre 18 y 20 jornadas para el resto del país. Venimos haciendo una por semana y bueno, ya comenzamos moviéndonos desde Santa Fe, sur de Córdoba y ya nos vamos para Buenos Aires y queremos llegar a Uruguay, Paraguay y si Dios quiere Bolivia, o sea, ese es un poco el gran desafío y que los clientes, nuestra fuerza de venta, los concesionarios, los vendedores directos, los regionales, digamos, bajo el concepto de poner la cara frente al cliente y todo nuestro departamento de ingeniería y postventa acompañándonos, digamos, en bloque, demostrando por qué hoy PLA líder en pulverización y por qué queremos ser líderes como empresa. Si querés una sembradora de última generación, vení a CEFAR, concesionario oficial PLA. En CEFAR tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en CEFAR, ruta 9, kilómetro 758, Sinsacate. Bueno, hasta aquí el testimonio de José Morena en Monje, provincia de Santa Fe, donde estuvieron las cámaras de Mundo Agro siguiendo atentamente toda la evolución que tiene que ver con la cuestión de las maquinarias. Por supuesto, agradecemos al amigo José Morena por el espacio. Nos vamos a ir a la pausa. En un rato nada más nos asomamos a una interesante charla que se brindó en ámbitos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba con un especialista en materia de malezas resistentes. Hablamos con el decano, en un ratito lo vemos aquí en Mundo Agro, no te vayas.